Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video de Call of Duty Cold War, en el cual les voy a decir las fechas en la cual la beta va a estar disponible de este juego de Call of Duty Black Ops Cold War. Así que bueno, comencemos. Antes de comenzar les explico rápido para la gente que no sabe cómo acceder a esta beta. La beta se accede mediante un código que tienen que introducir en la página de Call of Duty linkeando su cuenta de Activision con su cuenta de Call of Duty. Este código se consigue de varias formas, una de ellas es reservando el juego con las ediciones especiales. Les dejaré el link a mi video donde explico todas las ediciones especiales que hay del juego hasta el momento. Otra alternativa es que a veces Activision lo suele sortear o a veces suele dar a sus creadores de contenido para que lo sorteen. En mi caso yo voy a reservar el juego lo más temprano posible y si me dan algún código extra lo sortearé en mi Twitter, así que van a tener mi Twitter en la descripción, chicos. Como saben, PlayStation y Sony tienen un contrato de exclusividad con Call of Duty o Activision. ¿Esto a qué se refiere? Que todo el contenido que salga primero en Call of Duty lo va a sacar primero PlayStation, antes que otras consolas incluso. O sea que PlayStation va a sacar siempre el contenido que saque Call of Duty primero, lo vamos a tener en PlayStation como una exclusiva, antes que Xbox, antes que PC. Esta diferencia de salida, o sea, en la cual Play tiene primero el contenido y luego ya sale para las demás consolas, suele ser de un mes, de una semana, de un día, depende mucho del contenido. Entonces PlayStation por el momento tiene este contrato de exclusividad con Sony. Entonces literalmente, como saben, siempre hemos tenido 2 semanas de beta. La primera suele ser para la plataforma que tenga la exclusividad, en este caso es PlayStation, así que la primera semana va a ser solo para usuarios de PlayStation y la segunda semana ya va a ser crossplay beta para todo el mundo, entre usuarios de Play 4, contra usuarios de Xbox, contra PC. Literalmente todos vamos a poder jugar esta beta en la segunda semana. Vamos con la primera semana. Recargo, esta primera semana es nada más para los usuarios de PlayStation, solo para la gente que tenga Play. Vendría a ser del día 8 al día 9, es la Early Access PS4. Entre estos 2 días solo va a poder jugar la gente que tenga primeramente PS4 y que haya reservado el juego. Y con reservar me refiero para toda la gente que haya obtenido el código y lo haya canjeado en Activision y haya obtenido el Call of Duty Cold War Beta. A esto me refiero, si tienen ustedes un código y lo canjean, les va a dar obviamente la beta totalmente exclusiva. Y literalmente, si no saben cómo conseguir este código, les voy a resumir rápidamente. Es para toda la gente que haya reservado el juego antes de que salga, o para toda la gente que, bueno, no se haya conseguido un código. Puede ser que Activision lo sortee, algún creador de contenido que le dé a Activision los códigos. En mi caso, si yo consigo algún código extra al momento de reservar el juego, lo voy a tratar de reservar lo más temprano posible. Lo avisaré en mi Twitter y lo sortearé por ahí, así que atentos por ahí, chicos. Síganme en mi Twitter, Stefano970, y también suscríbanse al canal de YouTube para estar pendiente. También haré un video tutorial para que se enteren cómo canjear estos códigos, que es muy sencillo. Luego tenemos los días 10 y 12 de octubre, que vendría a ser ya la Open Beta para los usuarios de PS4. O sea, independientemente si hayas canjeado algún código o hayas comprado el juego, podrás jugarlo gratuitamente. Así que literalmente esto es para todos los usuarios que tengan Play 4, es el único requisito. Lo pueden descargar gratuitamente del 10 al 12 de octubre, lo van a poder jugar totalmente gratis. Vamos para la segunda semana, que vendría a ser crossplay beta. En este caso es para todo mundo, literalmente tanto para Xbox como para PC y PlayStation 4. Los 2 primeros días vendrían a ser los exclusivos y los otros 2 días ya vendrían a ser los días gratis para todo mundo. Bueno, estos 2 primeros días son el 15 y el 16. Cabe aclarar que nada más es exclusivo para gente de Xbox y PC que hayan reservado el juego y hayan tenido su código, como ya expliqué en el caso para los de PlayStation 4. En este caso los de PlayStation 4 van a tener gratis la beta. Aquí dice que Open Beta PS4, así que supongo que la beta va a ser gratis para toda la gente de PS4, independientemente si haya reservado el juego o no. Vas a poder descargarlo si eres de PS4, pero aquí viene lo interesante, ya que del 17 al 19 va a ser gratis para todo mundo, tanto para usuarios de PC, de Xbox o de PlayStation 4. Va a ser gratis para todo mundo, independientemente si hayas reservado o no el juego, independientemente si hayas canjeado o no el código. Vas a poder jugar con un crossplay, literalmente. O sea, vas a poder jugar con usuarios de Xbox, con usuarios de PC, siendo de PS4, como pasó aquí en Warzone, que nada más tienes que añadir a tu amigo por el ID de Activision. Van a poder jugar, así tú seas de PC, vas a poder jugar con tu pana de PS4 y Xbox para esta beta. Eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado un montón. Nos vemos en el próximo video. Saben que se puede suscribir al canal y seguirme en mi Twitter para estar pendiente a futuros sorteos de códigos de la beta o de Cold War, que estoy pensando a ver si lo sorteo o no, chicos. Déjenme saber en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Adiós.